Muy buenas tardes para todos. ¿Me confirman, por favor, audio? Yo le escucho bien. Sí, se escucha. Se oye Muy bien. Bien. Se escucha bien. Mi nombre es Leonardo Alzate. Yo soy el líder de la cadena de formación industrial y líder del programa de ingeniería industrial. Quiero darles un saludo de bienvenida a esta charla sobre el ingeniero industrial del siglo XXI, perspectivas, perfiles y retos. Le agradezco mucho la participación a cada uno de los panelistas que están aquí para participar en dicha charla y sobre todo a todos nuestros estudiantes que nos están acompañando en este momento. Solamente quería darles ese saludo y que podamos iniciar entonces el evento y espero que el tema tratado aquí sea muy fructífero para cada uno de ustedes. Ingeniera Lida, quien es la directora del curso de Introducción a la Ingeniería, adelante, pueden iniciar con el evento. Gracias. Ingeniero Leonardo, muy buenas tardes. Pues nada, darle las gracias a cada uno de los estudiantes y docentes que están participando en este evento, especialmente al ingeniero Jorge Andrés Vivares, el conferencista del día de hoy. Él es ingeniero industrial, magíster y doctor en ingeniería e industria y organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene experiencia profesional en gestión de la producción, planeación estratégica y consultoría en diferentes organizaciones, así como experiencia académica en universidades nacionales e internacionales. Ha escrito dos libros y publicado varios textos científicos en revistas tanto nacionales como internacionales. Y actualmente es un profesor investigador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, como les decimos a cada uno de los participantes a esta conferencia. Y le doy la palabra al ingeniero para que pueda iniciar. Muy bien, con las buenas tardes a todos. ¿Me confirman ahí si me escuchan, por favor? Perfecto, ingeniero. Muy bien, entonces, ¿también me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor. Todo muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Primero, dándole las gracias a todos ustedes por la asistencia. Hicimos un esfuerzo importante para preparar esta conferencia para ustedes. Vamos a ver que entonces tenemos un contenido dividido en cuatro bloques. Primero vamos a hablar del ingeniero industrial, génesis y perspectivas, génesis de la carrera y perspectivas de desempeño actualmente. Hablaremos de perfiles ocupacionales, luego entraremos a un bloque llamado Retros del Siglo XXI y por último, hay que decir, hay que cerrar cualquier sesión con unas conclusiones mínimas que queden de la misma. Claro, el cerebro humano difícilmente se aprende el 100% de la información y vamos a ver muchas versiones, pero en las conclusiones estarán las ideas generales que ustedes deberían tener en mente. Pregunta por allí Eduardo Trujillo, que por favor si es posible grabar esta conferencia. Pido por favor a Ana María Barrera, que está pues a cargo un poco de estos temas. Que verifique. Buenas tardes. Ya se encuentra grabando la reunión, entonces no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Muy bien, entonces, hablemos de un proyecto de investigación naciente. En algún momento, pues con la profesora Andrea Isabel Barreras y Abato, que tienen su perfil en pantalla, vio que yo tenía recogido algunas entrevistas, algunos colegas, y me propuso que investigáramos sobre el tema más, y así fue como inició un proyecto de investigación que actualmente está empezando, que empezó con la entrevista de 10 profesionales de ingeniería industrial, pero que ya va en muchos, los que ustedes ven ahí, y va a seguir creciendo. Entonces, en ese sentido también quiero darle un agradecimiento especial a los ingenieros que colaboraron desde su trayectoria y visión, porque ustedes van a ver aquí el día de hoy a presenciar una conferencia que no es dada solo desde mi experiencia, sino que todo lo contrario, se apoya mucho en la experiencia de todos estos profesionales que ven en pantalla que nos han colaborado participando.
¿Cómo nos colaboraron? Se les envió 4 preguntas. 4 preguntas que ustedes ven ahí en pantalla. Una presentación personal, con su trayectoria y demás. Preguntarle en su cargo actual cuál es el principal rol que debe ejercer. ¿Por qué un ingeniero industrial es idóneo para ejercer los roles de ese cargo? Y en un cargo como el suyo, ¿cuál es el principal reto que enfrenta actualmente un ingeniero industrial? Con eso hemos podido recolectar una gran cantidad de información y sistematizarla para apoyar las ideas que se transmiten en esta conferencia. Claro, esa es una fuente importante. También hemos hecho consultas documentales en torno a la ingeniería industrial, que ustedes van a ver hoy también. Y todo eso nos permite entonces traer aquí a colación, a consideración de ustedes, unas premisas y unas ideas que no son simplemente que son sacadas del sombrero, sino que son también parte o resultado de un proceso sistemático que hemos seguido. ¿Vale? Entonces, notas metodológicas para la sesión. Decía en la presentación que hay una metodología de conferencia magistral, es decir, esto que estoy haciendo, hablarles a ustedes, transmitirles algunos conceptos, pero también algo de interacción. Y durante la sesión vamos a tener unos 3-4 puntos en los cuales voy a promover la interacción con preguntas puntuales para que estén atentos. En ese momento, pues vamos a, para evitar que se alargue mucho y tal vez demasiado la sesión, daremos la palabra a 3 participantes que levanten la mano, los 3 que levanten la mano primero. ¿Sí? O ustedes en cualquier momento pueden utilizar el chat en este mismo momento si quieren, pueden ir dejando sus ideas. ¿Sí? Va a estar la profesora Ana María Barrera moderando para decirle al que levantó la mano, bien pueda, tiene la palabra, porque si levantan más de 3 la mano, pues entonces ella le dirá a quienes para que activen su micrófono y nos compartan también su aporte al día de hoy, para que esto sea más interactivo y también nos ayuden a nutrir lo que ya traemos. De todas formas, el chat siempre estará disponible para que escriba, yo intentaré estar leyendo allí lo que escriban. Si en un punto no programado para la interacción cree que es muy importante su intervención, entonces también levanta la mano que la profesora Ana María estará ahí atenta para coordinar conmigo y ver qué nos puede compartir. Y entonces algunos de ustedes se preguntarán cómo es levantar la mano. Pues aquí en pantalla están viendo en este momento la secuencia. En la banda van a encontrar el icono de participantes con su respectivo letrero, hacen clic allí. Luego va a aparecer una ventana emergente y esa ventana emergente tiene 3 puntos. Entonces hacen clic allí y ahí encuentran la opción de levantar la mano. ¿Vale? Para que seamos, entonces, sigamos esta secuencia y podamos avanzar de una manera fluida y de repente sin interferencias. Entonces todos apagan el micrófono y cuando la profesora Ana María les da la palabra, entonces proceden a abrir el micrófono. Espero que entonces todos estemos de acuerdo con esas premisas. Y empecemos. El ingeniero industrial, génesis y perspectivas. Lo primero que hay que empezar diciendo de la ingeniería industrial es que esta se creó o nació durante la segunda revolución industrial como consecuencia de nuevas necesidades que se fueron generando en el entorno. La primera revolución trajo consigo algunos cambios en la humanidad y eso fue presionando de alguna manera la necesidad de nuevos profesionales y finalmente la segunda revolución industrial pues termina de configurarse y de crearse esta carrera. Vamos a ver que en la primera revolución industrial los historiadores ubican entre 1760 y 1830 allí aproximadamente, las fronteras son borrosas y por eso esta imagen tiene allí pues como algunos puntos de intersección. Se caracterizó esa primera revolución industrial por la mecanización, aparecen las máquinas y la aparición de las fábricas, ya como las conocemos hoy en día, con grupos de trabajadores en algunos casos muy grandes. En la segunda revolución industrial ya las fábricas se electrifican, porque en la primera era más a partir de vapor, se empieza a hablar de producción masiva, aparece el movimiento de la administración científica, ahora vamos a profundizar un poquito en ello, porque allí se encuentran los inicios de la ingeniería industrial. Y en la tercera ya podríamos empezar a hablar de una revolución científico-tecnológica, aparece la automatización, todo el tema de las TICs, la ingeniería industrial sigue vigente. Y en la cuarta revolución industrial que estamos actualmente, pues
Hablemos de cibernetización, industria 4.0 y una gran cantidad de manifestaciones que hay allí. Más adelante en una de las diapositivas vamos a profundizar un poquito y les voy a dar la palabra también para que intercambiemos experiencias que ustedes puedan tener alrededor de esta cuarta revolución industrial en la que estamos. Quizás si vamos a Colombia, hacemos un promedio de promedios, a lo mejor no estemos ni en la tercera, o a lo mejor sí. Pero bueno, eso es tema de otra conferencia que incluso también tengo preparada y por allí de cuarta revolución industrial. ¿Qué tiene como características? Fundamentalmente que empieza a haber cada vez más un fundamento en el conocimiento. En el conocimiento, a tal punto que hoy estamos también hablando de la era del conocimiento, y el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y los datos capaces de generar conocimiento útil se están considerando ya el nuevo petróleo de la economía por muchos expertos. ¿Vale? Entonces, mencionemos un poquito ese contexto en el que nació la ingeniería industrial, desde la primera revolución industrial, luego hasta la segunda. Las demás no vamos a profundizar porque solo nos interesa ver la génesis. Y es que en la primera revolución industrial se empieza a pasar de una producción artesanal a una producción apoyada en la industria. Con varios hitos. La invención de la máquina de vapor de Watt, por ejemplo, marca un hito en la humanidad. El desarrollo de máquinas y herramientas. Yo los invito a que ustedes en este momento miren a su alrededor y vean si hay metales por ahí. O si asomen a la ventana de su casa y miren si hay la carrera de toda seguridad de metal y desarrollo de máquinas y herramientas, entonces se está haciendo fundamental para poder avanzar en la construcción de una cantidad de cosas como la vemos hoy en día. El desarrollo de la máquina de hilar y tilar a motor en la industria textil, ni se diga. Eso permite, por ejemplo, esa masificación de la producción, bajar costos, y que hoy en día pues ya usted no solo tenga, como lo tenían los tatarabuelos, una sola muda de ropa para los fines de semana y la otra para trabajar entre semanas. Ya hay más variedad y también la posibilidad de que podamos abastecer a esta humanidad que ha crecido bastante, se ha multiplicado por 10 en los últimos 300 años. Bueno, digamos que eso también ha permitido cubrir una gran cantidad de necesidades. Creció la escala de las operaciones y los mercados a atender. Antes era el mercado del barrio, a lo sumo del municipio, del pueblo en el que vivía, pero ya hoy hablamos de operaciones a nivel nacional e internacional. Y sistemas de producción con grandes grupos de trabajadores. Si antes era el artesano con uno o dos ayudantes en su taller, pues ahora ya es fábricas. Siguen existiendo los artesanos, se necesitan además, a mi modo de ver. Pero entonces estas nuevas realidades van empujando esos hitos que van configurando la necesidad de una nueva profesión. En la segunda revolución industrial, entonces, pues empiezan a resolver necesidades tecnológicas y organizativas derivadas de esa creciente industrialización que empieza a traer mayor complejidad. De repente no es lo mismo coordinar un taller con 2, 3 personas que coordinar una fábrica con 100, 200 o hasta más personas, ¿sí? Y la escala de esos mercados. Entonces aparece la electrificación de las fábricas y la electrificación en general, pues, como un hito para el desarrollo de la humanidad. Imagínense ustedes qué serían sin la electricidad. De nosotros sin la electricidad, ni el internet funcionaría. Entonces, también tenemos producción en masa, y allí aparece Henry Ford, que ayuda a montar lo que se llamaron las líneas de ensamble. Algunos de estos conceptos seguramente los han visto ustedes como ingenieros industriales, y los que de repente estén en esta conferencia que no sean ingenieros industriales, pues, podemos ir hablando un poquito o profundizando si así lo desean, pero esto empezó a marcar, por ejemplo, que los carros que anteriormente eran para exclusivamente casi que gente con dinero, ya empezaron a hacerse asequible a una más variedad o más cantidad de personas, ¿sí? Y eso, digamos que se fue trasladando ya no solo a las líneas de ensamblaje en carros, sino que se fue trasladando a otros tipos de fábricas. Y entre otras cuestiones aparece el movimiento de la administración científica. En 1832, Charles Babbage publica el libro La economía de la maquinaria y la manufactura y empieza ya entonces a dejar pistas acerca de esas necesidades justamente económicas y organizativas, de darle un tratamiento a esas necesidades organizativas y económicas diferente a la que se le estaba dando hasta el momento. Aparece Frederick Taylor, que se le considera el padre de la administración científica, y publica este libro que ustedes ven ahí, la carátula, los principios de la administración científica, en el cual entonces, como su nombre lo sugiere, es decir, vea, esto de la gestión y la organización del taller, en principio de producción, también hay que incorporarle ciencia.
No puede seguir siendo algo así que hagamos muy intuitivamente, sino que se rija por estudios, por análisis, por establecimiento de estándares, por investigaciones en general, que nos permitan, de alguna manera, hallar nuevas formas de hacer las cosas, controlarlas también, y una gran cantidad de cosas, entre otros. Así que por acá en esta época y muy sobre todo por este movimiento de la administración científica nace la ingeniería industrial. ¿Cuándo específicamente? En 1908 se crea el primer programa de ingeniería industrial en el mundo, en la Universidad Estatal de Pensilvania. Claro, las necesidades se venían gestando desde hace mucho tiempo. No es que aquí en 1908 se hayan puesto a conversar sobre el tema, ¿no? En 1908 empezó a operar el primer programa. Las necesidades y las conversaciones sobre esa necesidad venían desde décadas atrás. Yo quiero dejarles acá una primera pregunta interactiva, mientras que me tomo un sorbo de agua, un poco de café tal vez. ¿Cuándo y en cuál universidad inició la operación del primer programa de ingeniería industrial en Colombia? ¿Y quién fue el padre de la ingeniería industrial en Colombia? Y no se vale buscar en internet, a ver si alguno de los asistentes, 104 en este momento, dice aquí las estadísticas, si alguno de ustedes tiene en su conocimiento o en su cabeza o recuerda haber leído en algún curso y tener esta información. Ahí ya, si quieren, levanten la mano, recuerden, o escriben por el chat. Si levantan la mano, la profesora Andrea estará allí, la profesora Ana María, perdón, estará allí para darle la mano, que podamos también escucharlos y vencer un poquito la monotonía del chat. También escuchar la voz de las personas es agradable y rompe un poco la monotonía y vuelve más interactiva la presentación. A ver qué dicen por acá en el chat, ya que nadie ha levantado la mano. Bueno, hay alguien levantando la mano, profesora Ana María. Wilson. Tiene la palabra Wilson Carvajalino, me lo acaban de asignar, Wilson, como estudiante tesista esta semana justamente. Yo le dije, bueno, lo primero que vamos a hacer es que asista a esta conferencia, a otra que mañana. Buenas tardes, Wilson. Puede activar el micrófono y hablar. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy amable, gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a usted. Bien, pues, ¿a qué nos va a compartir, Wilson? No, pues yo recuerdo que fue el doctor Rodolfo Lout, referente a uno de los padres de la ingeniería industrial en Colombia. Uh-huh. Bueno, aquí en el chat alguien menciona también a Rodolfo, bueno, usted mismo, y los demás están mencionando mucho a Guillermo Camacho. Sí, muy bien. Guillermo Camacho se le reconoce oficialmente, pero claro, Guillermo Camacho no trabajó solo. Eso es importante. Lo que pasa es que por algunas cuestiones que no vamos a entrar aquí a discutir, en ciertos momentos de la historia hay que decidir un nombre y se le da a alguien. En Colombia se le reconoce al profesor Guillermo Camacho, ingeniero químico además. Y el primer programa en operación, como dice Cristian Naranjo allí en el chat, inició en la Universidad Industrial de Santander, la UIS. Claro, las discusiones venían desde antes en Antioquia y la Escuela de Minas, pero a la final no pudieron ponerse muy de acuerdo y el que primero salió fue el programa de la UIS. Entonces, muchas gracias a todos allí los que están chateando, y decirle pues también a Wilson que seguramente Rodolfo Lou también tuvo que ver, pero oficialmente se le reconoce más a Guillermo Camacho. Muy bien. Entonces, acá tenemos esta información. 1958 inició ese programa. Pero hacía como 20 o 30 años incluso venían ya hablando del mismo. O sea, miren ustedes la diferencia. 40 años después de que en el mundo empezó a rodar la ingeniería industrial, en Colombia apareció 40 años después. Ya cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Hay un instituto en el mundo que originalmente era llamado American Institute of Industrial Engineers. Actualmente, por aquellos cambios que da la vida, ya se conoce como Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas, ¿sí? Por sus siglas WISE. Y esto que traigo aquí en sus pantallas es la traducción de lo que ellos dicen es la ingeniería industrial. Es decir, esta es una visión internacional. Aquí aprovecho para hacerle un poco de promoción a una idea en la que yo le insisto mucho a mis estudiantes, y es, hay que citar.
Si esto no es mío, no lo escribí yo. Es más, lo escribí yo, pero lo traduje. Entonces hay que citar de dónde lo traduje. Justamente ayer revisaba la definición, porque la última vez que la había revisado hacía un año y encontré algunas cosas cambiadas interesantes. Entonces acá está al final y me voy a permitir leer ya que está tomado textualmente. La ingeniería industrial se ocupa del diseño, mejoramiento e implementación de sistemas integrados. Y esta palabra sistemas empezó a ser tan importante que mire que el mismo instituto ya no se llama solo Instituto de Ingenieros Industriales, sino también que le incorporan la palabra sistemas. ¿Integrados por qué? Por gente, materiales, información, equipos y energía. Y esto ya nos empieza a dar una noción de que es que ingeniería de sistemas no es solamente lo que muchos imaginan, un tema de computadores y ya. No, hoy en día es difícil hablar de sistemas no computarizados, pero claro que los sistemas no computarizados existen, son fundamentales y tenemos que dar un tratamiento como sistema. Entonces, allí la palabra sistemas, para que la tengan presente, es mucho más amplia que solamente hablar de sistemas informáticos, que es lo que primero se le viene a la cabeza a la mayor parte de la gente. La ingeniería industrial se basa en conocimientos especializados y habilidades en las ciencias matemáticas, en las ciencias físicas, también en las ciencias sociales, junto con los principios y métodos del análisis y diseño de ingeniería. Esto es bien importante. Y vamos a ver ahora que esto nos ayuda a diferenciar de otras carreras que son afines. En este mundo de las profesiones, hay profesiones que son afines. Y esto es de lo que nos empieza a diferenciar un poco, por ejemplo, con las profesiones relacionadas con las ciencias empresariales. Pues finalmente la ingeniería industrial está muy asociada a la industria, a la empresa, a las organizaciones en general. Y bueno, entonces hay cosas que nos diferencian. Junto con los principios y métodos. Bien, ¿para qué? Todo tiene un propósito. Y aquí este Instituto Internacional, que si no estoy mal, nació en 1948, o sea, ya tiene más de 60 años. Pues dice que para especificar, predecir y evaluar los resultados que se obtendrán de dichos sistemas. Entonces, una cosa que viene antes, especificar, diseño, predecir, funcionamiento y evaluar. Cuando ya está en funcionamiento y sucedieron las predicciones, miraremos a ver si resultaron como nosotros esperábamos o no, podemos evaluar resultados. De otro lado, de esta misma página, pero de un enlace diferente, ¿sí?, en una sección diferente, encontré esta definición o esta idea que se asocia mucho con la que también traía o la traigo en una diapositiva posterior, y es que el ingeniero industrial trabaja en una amplia gama de profesiones, ¿sí?, de áreas profesionales, tales como la administración, la manufactura, la logística, los sistemas de salud, el precio, servicios y la ergonomía. Y de esto pueden dar fe todos los participantes que mostré en una diapositiva anterior, los cuales creo que ninguna de esas áreas se quedó sin cubrir. Todos, de alguna manera, unos van allí, otros van allá, y eso pues empieza a dar fe de que esta idea es cierta en la vida real. Y no solo en Colombia, sino en el mundo, como lo podemos ver porque esto es tomado de una institución internacional. Influyen los ingenieros industriales en cuestiones como las políticas, implementación de soluciones relacionadas con la sostenibilidad, la innovación y el Six Sigma, por ejemplo, entre otras cuestiones. Vale, entonces quería traerles aquí ya traducido para evitar el esfuerzo de que tenga que leer en inglés. Sin embargo, vamos a ver más adelante que justamente uno de los retos está orientado a este segundo idioma que tenemos hoy en día. Visión de los programas con mejor desempeño en las pruebas Saber Pro. Miremos si ya tenemos una visión internacional de lo que es la ingeniería industrial. Pues entonces quise yo mirar cuáles fueron las universidades que en las pruebas Saber Pro han obtenido mejores resultados. Y eso dio Universidad de los Andes, Universidad Distrital, Universidad Nacional de Colombia, cálculos propios con base en la información del SNIES. Es un sistema en línea del Ministerio de Educación Nacional. Entonces me metí a la página de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Ustedes la pueden ahí leer en pantalla. Pues para más detalles yo me voy a centrar en algunas ideas que incluso resalté como es una ingeniería de carácter interdisciplinario. Y esto es porque justamente al ser capaz un ingeniero industrial de trabajar en varias áreas profesionales, pues también debe tener esa capacidad de ser interdisciplinario, de entender el lenguaje de las demás disciplinas. Y el ingeniero industrial particularmente encuentra su campo de análisis o de acción en el análisis, la síntesis, el diseño y la creación y el manejo óptimo de sistemas de transformación de bienes y servicios.
Inicialmente la ingeniería industrial pues se focalizó mucho en el taller, en la producción de bienes, pero para nadie es un secreto y seguramente ustedes ya lo han confirmado, cada vez que antes de la pandemia salían los fines de semana a utilizar diversos tipos de servicios, que el sector servicios pues está en auge y ha ganado mucho terreno, y entonces pues también allí el ingeniero industrial se puede hablar de que participa en la obtención de un servicio, en pensar, en diseñar el sistema como sistema que se va a encargar de planear y obtener ese servicio para alguien. Entonces, en ese orden de ideas, dice la Universidad de los Andes que busca emplear de manera adecuada dicho sistema, los recursos humanos, técnicos, materiales, económicos y de información. ¿Qué dice en la Universidad Nacional de Colombia? Son a la final definiciones más o menos parecidas, pero pues empiezan a hablar de elementos diferenciadores. En la Universidad Nacional, por ejemplo, dicen, es un profesional con los conocimientos científicos, con conocimientos científicos. Bueno, tengo otra conferencia en la que hablamos de desarrollo del conocimiento y progreso de la humanidad, y hay diferentes tipos de conocimiento. Uno de ellos es el conocimiento científico. Claro, es decir, el que proviene de la ciencia. Es decir, aquel que fue obtenido de un proceso sistemático, sometido a un método científico, a una investigación, fuera experimental o no experimental, pero que me permite llegar a ciertas conclusiones. Los abuelos tienen mucho conocimiento, llamémoslo ancestral, pero muchos conocimientos de los abuelos no han sido probados científicamente, otros sí. De hecho, digo yo que el conocimiento de los abuelos es una buena fuente de inspiración para tener ideas de investigación científica que permitan avanzar el conocimiento. O sea, entonces el conocimiento científico tiene esas particularidades. Así que le apuestan y le dan un énfasis bueno desde la definición del programa a la ciencia y a la investigación científica como tal. Se me está acabando la batería, pero ya conecté. Dice que también tiene herramientas prácticas que le permitan desempeñarse con éxito en la gestión organizacional de la producción y la tecnología en empresas productoras de bienes o servicios, nuevamente bienes o servicios. Ya, si bien en la primera revolución industrial y la segunda la necesidad eran fundamentalmente en la producción de bienes, pues ahora en la cuarta revolución industrial necesitamos también hablar de servicios y por tanto la ingeniería industrial sigue vigente. Porque la industria sigue vigente, porque sigue habiendo revoluciones industriales que hacen a la ingeniería industrial vigente y porque hay nuevas líneas de acción que hacen que un ingeniero industrial también deba mirar hacia allá y que los programas de ingeniería industrial, en este caso, que ofrecen las universidades, pues también tengan ese reto de mirar hacia allá esas tendencias. El diseño y la gestión de procesos y la capacidad de analizar una problemática tecnológica y el desarrollo industrial del país. Vamos a ver entonces qué dice la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Dice que el ingeniero industrial de la Universidad Francisco José de Caldas, Distrital Francisco José de Caldas, está en capacidad de gestionar organizaciones. Entonces, mire que ya incluso no se habla solo de empresas o de industrias como tal, sino de organizaciones. Y esas organizaciones pueden ser una empresa privada o una empresa pública. Una empresa en el sector industrial o en el sector de servicios, gubernamental o no gubernamental. Entonces, a la final, también el ingeniero industrial está llamado a entender de la lógica de las organizaciones en general, ¿sí? Porque hay muchos tipos de organizaciones y estructuras soportadas en el pensamiento sistémico. Justamente mañana ahí va a haber otra conferencia allí en la que hablaremos de pensamiento estratégico y un poquito también relacionado con el pensamiento sistémico. ¿Y todo ello mediante qué? Mediante el modelado de procesos, en los sistemas productivos. Este modelado me lleva a mí a esas herramientas que, por ejemplo, dicen en la Nacional que deben dominar, que permiten modelar situaciones para sacar conclusiones, para hacer inferencias, sin necesidad de ir a manipular el sistema real. ¿Vale? Un modelado sería como trabajar un sistema real a través de un sistema auxiliar intermedio llamado modelo. Y entonces ahí hay toda una cantidad y variedad enorme de técnicas y herramientas para el modelado. Todo eso para la toma de decisiones enfocadas al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la productividad y la competitividad. Hoy vamos a ver más adelante un ejercicio bien simpático, bien interesante sobre la productividad, pero pues no me voy a adelantar porque ya estará una diapositiva más adelante. ¿Cómo lo ve la UNAD? Claro, esta conferencia, como bien lo anunció el líder de cadena, profesor Leonardo Alzate, sea desde la UNAD, se lidera desde la UNAD, a pesar de que se abrió para un público más amplio, así no fueran personas de la UNAD, estudiantes, profesores o externos. Y entonces en la UNAD pues dice que el ingeniero industrial se orienta al desarrollo de competencias profesionales para la concepción, diseño,
implementación y operación de procesos y sistemas productivos y logísticos. Fíjese que la palabra sistemas ha aparecido en todas las definiciones. Y entonces por eso no se equivoca el Instituto de Ingeniería Industrial al haber cambiado el nombre, creo que fue en el año 1981, e incorporarle la palabra sistemas justamente allí al nombre de la organización. Dice que capacita al profesional para que sea un impulsor en los sectores de la manufactura, clásico. El sector de la manufactura sigue vigente, lo seguimos necesitando, como quiera que el computador que usted tiene enfrente en este momento, o el celular desde el que está conectado, la tableta, hay que manufacturarlo. La manufactura seguirá vigente. Pero también entonces toman auge los servicios y el comercio, que podría ser una subclasificación de los servicios. Dice por acá, por ejemplo, Heiber, bueno, que si le podría compartir esta conferencia, por favor, muy bien. Sí, a los que más adelante vamos a registrar la asistencia. En ese registro de asistencia, cada uno va a digitar el correo al cual le vamos a enviar esa grabación, pero entonces la asistencia no es aquí empezando, la asistencia va a ser por allá a la mitad, ya de la mitad hacia abajo. Dice Erika que digamos que estamos aventajados, pues podemos movernos en diferentes campos de acción y además tener la fortaleza de ser ingenieros. Muy bien, estoy de acuerdo con Erika. Mientras que Elson Heiler Palacios, estudiante de pregrado, recuerdo yo, creo que está en Chocó, si no estoy mal, en Quibdó. La ingeniería industrial permite afianzar conocimientos en los procesos administrativos, producción y manejo de recursos operativos y de gestión en la calidad. Dice que sí, señor. Bueno, acerté, me acuerdo de Elson entonces. Realmente a veces tengo mala memoria, pero a veces acierto en el blanco, como otras veces le cambio el nombre a los estudiantes, pero me disculparán, no es mi fortaleza. En este caso acerté. Muy bien, gracias por ir compartiendo pues allí sus apreciaciones. Yo dijera que con esta definición y con este enfoque, que es el que tiene el programa de Ingeniería Industrial actualmente, estamos alineados en la UNAD con el entorno nacional, pero más allá también con el internacional. En este momento, Ingeniería Industrial está en un proceso de actualización y ahí pues estamos revisando una serie de cosas para que sea todavía más pertinente al contexto colombiano, pero también ajustado a las tendencias internacionales. De tal manera que efectivamente desde nuestra profesión podamos aportar al desarrollo económico, social e incluso ambiental del país. Perfiles de desempeño. Muy bien, entonces esto fue una introducción que se puede hacer desde el análisis documental que les acabo de mostrar. Pero les decía que teníamos unos invitados muy especiales que nos colaboraron y nos ayudan a contrastar estas ideas que estamos viendo y que hemos visto hasta el momento. Estas palabras, estas personas nos dejaron allí, digamos que una serie de audios, algunos podrán estar aquí en este momento y yo les daré la palabra si están, y los voy a ir articulando con cada idea, o sea que algunos van a aparecer aquí en esta sección que se llama perfiles de desempeño, otros quizás van a aparecer allá contándonos cosas en la sección de retos, pero a la final todos están allí, dándonos algún aporte, más el que ustedes allí a través del chat pues también nos puedan dar, como el que dice José Eduardo, que está en Ibagué, el ingeniero industrial tiene muchos campos de acción, muy buena lección para competir en el mercado laboral, muy bien, y eso es a la vez un pro y un contra, pero yo ahora les voy a dar unos tips para que ustedes se defiendan, porque también hay detractores de la ingeniería industrial, gente que dice, pero ustedes estudian de todo y no saben de nada, bueno, tampoco están así, ¿vale? Entonces vamos a ver qué. Esto ya es una definición propia, que la saco ya de leer, de conversar con el uno y con el otro, y pues de mi propia experiencia como ingeniero industrial. El ingeniero industrial es capaz de comprender y gestionar diferentes sistemas y subsistemas organizacionales. Pero ya no solo organizacionales, sino que estamos hablando de interorganizacionales. Una organización va a ser siempre parte de una red, una cadena de abastecimiento, como le queramos llamar, y también hay que gestionar esas relaciones interorganizacionales. Y le pongo organizacionales por lo que ya explicaba antes. Pues claro que ya no solo hablamos de un ingeniero industrial desempeñándose en empresas industriales, la visión clásica. Y la visión clásica sería empresas industriales y desempeñándose en el sistema de producción. Esa la, por ahí nació y sigue vigente, pero pues vamos a ver entonces que hay ingenieros industriales ejerciendo en otros subsistemas. En subsistema de dirección, en el sistema financiero, encontramos en el comercial, en TICS, en producción, operaciones, clásico, logístico, talento humano. Muy bien. Entonces, dice acá una interacción. Hay quienes dicen que un ingeniero industrial sabe un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad.
¿Qué opinan ustedes, estimados participantes de esta sesión? Bien puede ser por el chat o levantan la mano, que la profesora Ana María estará atenta para darles la palabra a quien quiera hablar. Esto es algo que se dice por ahí, o sea, lo he escuchado en empresas, incluso hablando con profesionales. Démosle la palabra a Homer Alejandro García en primer lugar y después a Erika Montoya. Muy bien, adelante Homer. Buenas tardes y nos dice por favor en qué ciudad de Colombia o del mundo se encuentra. Homer. Creo que se arrepintió, entonces démosle la palabra a Erika Montoya. Puede activar su micrófono y dar su aporte. Hola, buenas tardes. Yo estoy aquí en Envigado, Antioquia. Pues, en mi opinión, digamos que sí tienen como parte de razón, porque hay otras ingenierías que tienen campos muy fuertes que dominan muy bien. Y cuando uno pues está haciendo ingeniería industrial, digamos que toca como todo y le da pinceladas. Claro que yo siempre he sido como partidaria de que las universidades no del todo forman al profesional, sino que uno mismo es el que empieza como a darle estructura al conocimiento que le fueron brindando. Entonces, pues puede que sí los ingenieros industriales solo tengan un montón de información, pero nada profundo. Y ya es como cada quien le va dando un lineamiento al conocimiento que tiene. Gracias, Erika. Y te pregunto, si un administrador de empresas, por ejemplo, también estudia temas gerenciales, de dirección, de comercial, incluso los administradores también estudian temas de producción y operaciones, solo que, bueno, de logística también. Entonces, ¿qué nos diferenciará de un administrador de empresas, por ejemplo? La parte de diseño para nosotros es más... es un fuerte más grande y nosotros tenemos otro enfoque más a nivel de planta, de logística, que no tiene un administrador. Muy bien, muchas gracias, Erika. Efectivamente, el ingeniero industrial, pues sí sabe de muchas cosas, algunas no tan profundas, pero sí hay algunas cuantas que caracterizan a un buen ingeniero industrial. Y es que el ingeniero industrial típicamente tiene habilidades distintivas en producción, operaciones y en logística, pero también en el uso de métodos cuantitativos. Por ejemplo, eso nos ayuda a diferenciar de un administrador de empresas. Yo hablo con colegas que están trabajando en este momento como profesores de administración de empresas y también ven gestión de la producción y las operaciones, pero es un cursito allí nomás en el que ven de todo. En cambio, en ingeniería industrial típicamente tenemos por allá formación en diseño de plantas, en física y matemáticas, o en física por lo menos los administradores no la tienen. ¿Y qué pasa en los sistemas de producción? Que hay fenómenos físicos, hay fenómenos químicos. Y un ingeniero industrial mínimamente tiene que tener esa capacidad. Alguna vez terminé hablando en una planta de producción en la que trabajaba de condensadores y todo esto demás que nos enseñan en física 3 por ahí en esa época. Y bueno, mínimamente a usted no le están hablando en chino, como diría el dicho popular. Sí, porque la producción y operaciones, cuando hablamos de operaciones, es para ya dar la posibilidad de que el sistema de producción no necesariamente tiene que ser de bienes, sino también de servicios. Pues claro que ahí hay una cantidad de conocimientos especializados, y lo dice también Erika, en términos, por ejemplo, del diseño, ¿sí? El diseño ingenieril. Hay algunos que están también colocando acá, voy a leer un poco, Homer, estoy de acuerdo con un 70%, ya que el ingeniero industrial su principal es como desarrollar, construir proyectos, muy bien. Y ahí hay varios aportes que ustedes pueden leer. Inge, pero... me gustaría precisamente resaltar uno de los aportes en el chat que lo hace José Eduardo Leal. Menciona lo siguiente: trabajo actualmente en la industria petrolera como operador de planta de producción y los ingenieros de petróleos, mecánicos, eléctricos, no tienen las habilidades de un ingeniero industrial, sobre todo en la optimización de recursos y procesos. Muy bien, ya que menciona la palabra optimización, yo quiero que les quede a ustedes muy claro hoy que usted como ingeniero, y si hay ingenieros de otro tipo, aplica para todos. Cuando hablamos de optimización, estamos hablando de un método matemático. Porque uno encuentra mucha gente por ahí que no fue a la universidad como ustedes, o algunos que fueron a la universidad, pero no vieron, por ejemplo, investigación de operaciones, o no vieron matemáticas. Y cuando hablamos de optimizar, estamos hablando casi que de poner en una función objetivo, maximizar o minimizar tal cosa, y eso se ve reflejado en ecuaciones, restricciones, una cantidad de cosas, hasta que yo matemáticamente haya un óptimo.
¿Vale? Eso es optimizar también. Y eso, esa fortaleza en esos campos, por ejemplo, ya empiezan a hacer la diferencia con otras carreras que también son afines, que trabajan en empresas, como lo vimos, economistas, los administradores, ya los mencionamos, o profesionales en áreas especializadas ya de las organizaciones, en finanzas, hay profesionales ya focalizados en ese campo. Entonces, diría yo, pues, que pues, sí hay un mar de conocimiento, pero en algunas partes de ese mar de conocimiento ya no tiene un centímetro, sino que tiene varios metros, por no decir más. Perdón, Inge, Elson nos pide la palabra. Elson, puedes activar el micrófono y dar tu comentario o aporte en la charla. Buenas tardes para los tutores y todos los demás compañeros que en este momento pues estamos aquí en esta conferencia. Pues en mi concepto, y después de acuerdo pues a todo el conocimiento que tengo, lo que he estudiado, no estoy de acuerdo con esa definición que dan de la ingeniería industrial, porque si lo miramos desde un punto de vista académico, la formación va ligada hacia un objetivo, pero ya en el campo laboral, todas las carreras universitarias profesionales, el profesional ya tiende a desempeñarse en un área, escoge un punto de partida y hacia ese punto va a trabajar, va a desempeñarse, se va a especializar. Entonces no estoy de acuerdo con la definición que es un centímetro de profundidad, porque todas las profesiones tienen diferentes campos de desempeño a nivel profesional y no solamente la ingeniería industrial. Así como lo se evidencia ahí en la imagen, hay varios campos, por ejemplo, la dirección, la parte financiera, comercial, los sistemas operativos, logísticos y talento humano, que no solamente lo desempeña la ingeniería industrial, sino que muchas áreas del campo profesional. Entonces, ese es mi punto de vista respecto a ese comentario. Bueno, muchas gracias, Elston, desde Quibdó. Efectivamente, yo traje simplemente a colación un dicho o un pensamiento que uno a veces ve en las empresas por ahí. No estoy diciendo que eso sea lo correcto ni que sea mi posición, pero pues lo utilicé para ponerlos justamente también a contribuir a ustedes. Yo tampoco estoy tan de acuerdo con eso, Elson, pero sí hay que decir que tenemos unas habilidades distintivas en las que son fuertes casi que cualquier ingeniero industrial. Y lo está mencionando, por ejemplo, Francis Giraldo ahí en el chat, en rasgos de dirección, solución de problemas, y dice que por ahí hay un dicho que lo importante no es saber, aunque sea ideal saberlo todo, sino tener el teléfono del que sabe. Bueno, claro que ustedes estudian muchas cosas durante la carrera y los que son egresados pues ya la estudiaron. Y muchas veces, de verdad, uno no se sabe todas, pero sí sabe que algún conocimiento existe o que alguien más sabe lo que yo no sé o se me olvidó. Así que esa habilidad es fundamental. Y también retomo lo que dice Elson porque efectivamente en la práctica es que uno se empieza a especializar. Así que tener esa visión holística de la empresa, la organización, pues es muy buena. Y definitivamente cada vez más, incluso las ingenierías más especializadas, podría decirse que solo tienen un centímetro de profundidad en conocimiento, porque el conocimiento ha avanzado tanto que en un campo ya muy delimitado ya es difícil saber que yo sé todo de ese campo. Así que en la práctica se empieza ya a generar esa especialidad. Y bueno, claro que el ingeniero industrial ya lleva un conocimiento holístico de diferentes subsistemas y del sistema como un todo que le permiten comprender esos subsistemas y gestionarlos. ¿Sí? Ya la particularidad de cada organización pues se da en la práctica. ¿Cuántos tipos de empresas industriales hay? ¿Será que todas tienen el mismo sistema productivo, por ejemplo? Incluso empresas que fabrican el mismo producto tienen sistemas productivos con configuraciones diferentes. Entonces, la universidad es difícil que le enseñe la particularidad de cada uno de los sectores, por ejemplo, a un ingeniero, y en sí mismo, pues, esto se viene a lograr después de graduados cuando empezamos a ejercer ciertas especialidades. Voy a empezar a utilizar aquí ya los de apoyo. Entonces, voy a empezar a mostrar algunos casos de gente que está trabajando ya y están ordenados del de menos experiencia al de más experiencia. Empecemos con Miguel Londoño, ingeniero de procesos, que trabaja en Erragro S.A., ingeniero industrial. Miremos a ver qué nos dice que hace Miguel en la práctica, porque estamos aquí en esta sección llamada perfiles ocupacionales y tal, en la que miramos a ver, entonces, qué es lo que hace en la práctica un ingeniero industrial.
Miremos a ver qué hace Miguel Londoño. Ingeniero de procesos, personas encargadas de que todos los procesos de la compañía se cumplan y se ejecuten bajo la estandarización que se ha hecho pues, en años anteriores. Entonces se debe cumplir con los tratamientos térmicos, con las cantidades mínimas, con todo lo que se debe estandarizar para que los productos salgan de la mejor manera, con la mayor calidad y en el menor tiempo posible. Bueno, muy bien. Miguel nos habla de algo por lo que nació la ingeniería industrial que sigue vigente, la estandarización y hacer cumplir unos procesos en función de unos estándares. Y no solamente eso, sino seguir haciendo investigación ahí dentro de la empresa para ir mejorando esos estándares, por ejemplo. Y eso se mantiene vigente si vamos a una empresa industrial. ¿Qué nos dice Ángela López, que es supervisora de producción en Rinde Riduco? Ingeniera y especialista con experiencia de 4 años, ya les decía que vamos a ir aumentando la experiencia a medida que avancemos diapositivas, y tiene trayectoria previa en departamentos de ingeniería. Entonces, aquí nuevamente voy a usar el recurso, ya este es un audio en un video. El principal rol que desempeño en mi cargo es planear las actividades de la planta, desde el alistamiento de materia prima hasta la entrega de producto terminado, basados en la distribución de funciones de cada uno del personal operativo. Adicional a eso, hacerle seguimiento a todo el cronograma de tareas y cumplimientos a los objetivos de toda el área de producción. Bueno, los que han trabajado o los que hemos trabajado en producción sabemos que es quizás el mejor subsistema de las empresas para probar qué tan buen ingeniero es usted. Porque en un sistema de producción conviven personas, lo mencionaba ella. Entonces, ¿qué hace ella? Dice, mi función es de planear y de controlar. Y yo planeo desde que entra la materia prima hasta que ya salen unos productos terminados directo hacia el cliente. Pero entre esa entrada y esa salida ocurren muchos fenómenos. Fenómenos sociales, por ejemplo. Y un fenómeno social aplicaría para cualquier empresa de tipo de industrial, manufacturera o de servicios. Pero en este caso, que es una planta de producción industrial, pues también hay fenómenos físicos, químicos allí dentro y hay que jugar con todos ellos. Hay que jugar con todos ellos, qué es lo que hace ella, ¿no? Hasta que ya salga hacia el cliente un producto en unas condiciones especificadas. Miremos entonces qué nos dice, por ejemplo, Iván Darío Gómez. A este yo le llamo... Este es un teso, de verdad, teso, teso. Miren ustedes que en 5 años y medio, Iván logró ser ingeniero industrial, ingeniero físico y tener 2 especializaciones. Y le agregó casi un año más, o sea, 6 años larguitos, y quedó también con una maestría. Le encanta estudiar a este muchacho y también ha trabajado en la práctica, ha sido jefe de producción y consultoría, amigo que ahora está en Estados Unidos. Pero hace poco que cuando grabamos este video, porque se fue para Estados Unidos hace apenas como un mes, pues él estaba en Super de Alimentos. Super de Alimentos, miremos a ver qué nos dice Iván, qué es lo que hace Iván, qué se desempeña Iván en esta empresa. Como ingeniero de procesos, en estos momentos me estoy desempeñando en el desarrollo de productos de alta innovación en la parte de boletines. Eso es, estandarizar y gestionar todos los sistemas de producción para el desarrollo de nuevos productos y la mejora de los productos existentes. Esta empresa es catalogada en el país como una de las más innovadoras, Super de Alimentos. Produce Super Coco, que seguramente más de uno de ustedes habrá probado, todos lo conocen, pero otra cantidad de golosinas y demás. Es muy innovadora esta empresa. Y fíjense que él está a cargo de desarrollo de productos. Bueno, él solo no, hay un equipo de desarrollo de productos, pero buscan estar desarrollando productos innovadores y además... tienen que pensar que lo que desarrollen se pueda producir con ese sistema de producción que tenemos allá. A veces hay un desfase entre lo que piensan algunos diseñadores que tienen por oficio natural diseñar, un diseñador industrial, o los arquitectos también diseñan pues, otras tipo de cosas y demás. Hay un desfase entre lo que se diseña y lo que yo soy capaz de producir. Y él está jugando entonces ahí, nos está diciendo que tiene que también no solo apoyar el diseño de desarrollo de nuevos productos, sino que también mirar con esos estándares y esas especificaciones si vamos a poder ser capaces de producirlo con lo que tenemos o qué ajustes hay que hacer. Entonces, mire que ya aquí estamos viendo una especialidad un poco más en producto. Mientras que leo el chat, bueno, en el chat dice Giovanni que el ingeniero industrial tiene la capacidad de integrar todos esos elementos al ver el entorno organizacional como un sistema que debe ser optimizado bien.
en mayúscula también estudiantes. Una cosa es saber, otra es poner en práctica y materializar dicho conocimiento en cualquier campo laboral. Muy bien, ya lo decía Aristóteles desde varios siglos antes de Cristo. La inteligencia no solo consiste en los conocimientos, sino también en la destreza de aplicar esos conocimientos en la práctica. Sigamos a ver qué nos dice. Miren este caso tan especial. Por ahí me dijo la hermana Lady que iba a estar por acá. Yo no sé si está la hermana Lady, por favor, bien pueda, abra el micrófono porque tenemos un caso bien especial. Una ingeniera industrial que se volvió hermana de la presentación, monja, digámoslo así en el lenguaje popular, y que cuando uno empieza a mirar, ella le dice a uno, no, pero es que a mí me interesa seguir actualizándome en mi profesión, porque es que dentro allá de la organización, que tenemos unos fines muy particulares, también manejamos proyectos y no sé qué cosas. Por ahí estará la hermana Lady, que me dijo que se iba a conectar, y yo le dije que en vez de ponerme a reproducir un audio, más bien yo se lo, le daba la palabra. Sí, por aquí estoy. Bueno, por aquí estoy. Si alguien le quiere hacer alguna pregunta en el chat, me imagino la pregunta típica y cómo hace una ingeniera industrial y luego monja, y realmente, ¿será que esa plática del estudio se perdió o qué estás haciendo con esos conocimientos de ingeniería industrial allá en tu campo de acción? Bueno, en el 2013 terminé mi profesión en la Universidad Nacional. En el 2015 empecé un proceso de discernimiento vocacional que hoy tiene como religiosa de la Congregación Dominicas de la Presentación. Total, como ingeniera industrial, amo esta carrera. Me parece que, como ya lo han dicho, como nos ha dicho Jorge, los aportes de los compañeros, de los demás colegas, hay mucho campo de acción. Realmente, desde que ingresé a la comunidad, no he dejado de ejercer mi profesión. Antes de ingresar, trabajé en una constructora, en el área de gestión integral, en la constructora Felipe CFC, y luego trabajé en la clínica de la presentación, también en todo el tema de procesos, gestión de dichos procesos y apoyo pues a todo el levantamiento de procesos, de diseño de cargos de trabajo, diseño de, bueno, una experiencia muy rica. Actualmente pues obviamente todo cambió un poco, estoy más enfocada en el tema de gestión de proyectos, en todo el tema de mirar cómo aplicar todos los conocimientos que se nos fueron dados a la formulación, a la dirección y a la ejecución y evaluación de los proyectos que en este momento pues me tienen asignada. Estoy en una obra de Huesaco Nariño, es una obra netamente social, entonces es proyectos con la población, con las mujeres cabeza de familia. Tienen un taller de confección, iniciaron con capacitación, pues ya están produciendo, y bueno, entonces ahí hay un campo. Sumaba esos otros proyectos con el acompañamiento integral a la infancia, porque es un municipio que necesita muchísimo apoyo para la infancia, está muy abandonada. Entonces, cada conocimiento que adquirí dentro de la carrera los he podido como aplicar y seguir en búsqueda. Sumado pues obviamente al deseo total de servir y de que las personas que se beneficien de esto pues también surjan, aprendan y se empoderen. El ingeniero industrial, algo que veo muy característico en todos, es el liderazgo, la capacidad de hacer que otros también se movilicen y también generen ideas y hagan que otros se muevan. Entonces se vuelve como, sí, un sistema de movimiento muy dinámico. Y bueno, eso es lo que en este momento estoy haciendo como a grandes rasgos. Pues muchas gracias, hermana Lady. Ahí tenemos entonces que tenemos ingenieros industriales ejerciendo, incluso como lo menciona ella, con proyectos más de corte social, de apoyo, allá con los talleres de confección que nos mencionaba, y dentro de una organización pues, que tiene unos fines como la Congregación Dominica, pero que también hay que gestionarla, que también requiere proyectos. Pues este tema de los proyectos a la final es transversal. Los proyectos son unos vehículos por excelencia para canalizar la acción y para ejecutar una estrategia. Cuando yo voy a una empresa y me dicen, bueno, aquí tenemos un planeamiento estratégico y definimos nuestra estrategia,
y no veo proyectos por ningún lado, definitivamente no están haciendo estrategia, porque los proyectos son los vehículos por excelencia para ejecutar cualquier estrategia. Entonces, muy bien, muchas gracias, sigamos, porque siempre hay bastantes casos acá. Dice Julián, es que muchas gracias, hermana Lady, muy bien, es muy bonita la experiencia, estoy de acuerdo. Elkin dice que soy ingeniero industrial y les cuento que el campo de acción es muy amplio, bastante, estoy de acuerdo, Henry. Lo importante es que el ingeniero industrial sea lo suficientemente objetivo en el momento de determinar las soluciones a ofrecer a la situación problemada. Por eso, de acuerdo a lo que dice Henry, se resalta el valor de las ciencias, en particular de las matemáticas, físicas y las ciencias pues, sociales, para justamente volver ahí a un tema de objetividad, ¿cierto? Que la objetividad pues trasciende la mera opinión. ¿Sí? Entonces, Carolina Peggy dice que es analista de costos en Riduco S.A., ingeniera, especialista y magíster, con experiencia de 9 años, y tiene trayectoria en otras áreas como la gestión de proyectos y áreas financieras. Miremos a ver qué es lo que hace Carolina Peggy en esta empresa. El principal rol que ejerce en mi cargo es el análisis económico de las propuestas técnicas, mejoras, nuevos proyectos de un cliente muy importante para la compañía. Adicional, todo el tema de negociación e interacción continua con el cliente. Este caso también está particular porque miren ustedes que hay una empresa que tiene un cliente tan importante que le tiene una ingeniería industrial dedicada a ese cliente, exclusivamente a ese cliente, a los proyectos que hagamos con ese cliente, a los nuevos productos, servicios que ese cliente nos pida. Pero para llegar a ese nuevo producto, pues hay que montar todo un proyecto de desarrollo hasta que lleguemos a ese producto. Hay que hablar de costos, hay que hablar de materiales y una cantidad de cosas que implican, volvamos al tema, diseño de un sistema allí o de un proyecto. Muy bien. ¿Qué nos dice Claudia Arango, jefe del sistema de gestión en el RAGRO S.A., ingeniero especialista, experiencia de 11 años, trayectoria en otras áreas como la calidad, la producción, estadística, esa rama de las matemáticas que lastimosamente en Colombia somos débiles, lo dicen los empresarios, los ingenieros en general, no sé si se les olvidan estos conocimientos o luego los estudian y simplemente no los practican o algo está pasando, pero necesitamos más fortaleza allí y allí como ingenieros, siendo una rama de la matemática, debemos ser fuertes, porque también hay que ir, para volver a lo que mencionaba Henry, a la objetividad, pues tenemos que tomar datos y esos datos hay que hacerles todo un procesamiento. Así que un ingeniero industrial que llegue a una planta de producción o a una empresa de servicios y no empiece a tomar datos, si es que no los hay, pues entonces empezó mal, ¿cierto? Porque hay que empezar a medir todas estas cosas y luego darle el tratamiento. Miremos qué nos dice Claudia Arango. Mi principal rol acá en el RAGRO es liderar, digamos, la alineación de los procesos de acuerdo a la estrategia que define la empresa. Es decir, la empresa constantemente está definiendo un norte, ¿cierto? A dónde quiere llegar. Mi rol es coger ese norte, ¿cierto? Y traducirlo en cada uno de los procesos de la organización, alinearlos de forma tal de que se cumpla este norte, que podamos llegar a ese norte o a esa meta pactada, al mismo tiempo que se cumplen los requisitos normativos y de otras partes interesadas. Muy bien, ella nos habla de procesos y así como ya no solo hablamos de empresas industriales sino de servicios, de industriales de producción de bienes y no de servicios, pues también en procesos tenemos que comprender que un proceso no es necesariamente el que todos nos imaginamos a la primera. Unas máquinas, una transformación física de materiales y demás, sí, pero también hay procesos más intangibles. Y ella habla de que tiene que alinear todos esos procesos para que la empresa llegue a su norte, cumpla su norte. ¿Vale? Yo los invito a los estudiantes de la UNAD que busquen, por ejemplo, en internet, en Google, busque el modelo de procesos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y se metan un poquito y conozcan a su universidad para que vean pues, que hay que pensar en una cantidad de procesos que no necesariamente son de transformación física, como a veces nos imaginamos. Dice Leisel López, gerente comercial y de mercadeo de la empresa Croydon Colombia, ingeniero especialista y magíster con experiencia de 12 años, con trayectorias previas en logística y administración de la cadena de suministros. Y bueno, acá no les voy a mostrar qué hace él, sino por qué el ingeniero industrial es un profesional para ejercer los roles de ese cargo, porque más adelante vamos a tener a otro que también es gerente comercial y nos va a decir qué hace un gerente comercial. Pero entonces ahora miremos por qué un ingeniero industrial realmente es idóneo para este cargo.
en cuanto a la idoneidad de un ingeniero industrial, o en este caso para el cargo que desempeño, para el rol que desempeño, pues yo siento que tenemos una ventaja bastante fuerte frente a las demás carreras o profesiones, ya que nuestra formación y en especial la formación de la Universidad Nacional de Manizales de Ingeniería Industrial tiene un enfoque holístico bastante fuerte y, digámoslo así, estructurado y a la vez sistemático, que le permite a un ingeniero industrial poder visualizar cualquier conjunto o sistema al cual se enfrenta, analizarlo, diagnosticarlo y poder generar soluciones para o propuestas nuevas para ese sistema. Tenemos elementos que fortalecer, siento, como todo lo relacionado con la parte financiera, creo que aquí debemos tener un soporte mayor. El área comercial y de marketing, tenemos las herramientas, tenemos, digamos, elementos que nos permiten ser muy críticos allí, pero nos hace falta conocer un poco más de teorías y de estrategias de marketing y de comunicación que nos permitan ser más eficientes en esa parte. Otra parte que debe ser un complemento fuerte para el ingeniero industrial es todo lo relacionado con el comportamiento hoy del consumidor, ¿cierto? Sabemos que con el avance que ha tenido la psicología, nos permite algunas teorías que anteriormente no se tenían bien soportadas en un ámbito científico, ya retomarlas y generar conclusiones a hipótesis que muchas veces no eran totalmente fundamentadas. Entonces ya la ciencia y la psicología han permitido avanzar mucho en esos temas y son un soporte importantísimo para poder lograr en el ingeniero industrial ese ser, digámoslo, científico humano que le permita ejercer de forma holística sus funciones. Muy bien. Ahí menciona un tema de la visión holística y lo veíamos ahora entonces cuando les decía, pues es capaz de comprender diferentes subsistemas o sistemas. Eso es visión holística, comprenderlos e intervenirlos. Y también acá en este caso hay una disputa clásica, por ejemplo, que se ve en las empresas industriales como la de Croydon, y es, pues hay una cierta, entre comillas, rivalidad entre comercial y producción, porque a veces no se entienden los lenguajes. Pero un ingeniero industrial es capaz de entender ambos lenguajes, llevar entre áreas que están importantes a buen puerto. Mientras que dicen en el chat que sería bueno escuchar una experiencia en ingeniería industrial egresada a la UNAD. Sí, claro, ahí está. Ahí, como pudieron ver, ahí muchos participaron y aquí ya algunos han participado. Heiler es, por ejemplo, estudiante, aunque no es egresado. Lo que pasa es que vienen las diapositivas avanzando, recuerden, en orden ascendente de trayectoria. Entonces, por allí estarán los de la UNAM también que se han encuestado. Y también los que estén aquí, que sean egresados de la UNAD, pues también los invito a que levanten la mano, ya que hay varias personas aquí en el chat que están reclamando su intervención, como Esther, como usuario, como... Bueno, hay varios ahí. Entonces, alguien que esté ahí, que sea egresado ya. Sí. Ingeniera Andrea Barrera nos comenta que está el egresado, Aldemar Castillo. Entonces, claro, Quisiéramos escucharlo. Puede activar su micrófono. Aldemar lo tenemos en una diapositiva más adelante, pero si está ahí de una vez, adelantemos, no hay problema, a petición del público. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo soy egresado de la promoción 2011, sin embargo, yo llevo bastante tiempo ya trabajando en la industria, tengo alrededor de 26 años de experiencia. Yo manejo un equipo interdisciplinario de, como estaban hablando hace poco, de ingenieros de ingenierías duras, que llaman mecánica, eléctrica, ¿sí? Principalmente instrumentos industriales, civiles, ahí tengo de todo. Y todos ellos tienen fortalezas muy buenas en sus carreras, pero les falta la parte administrativa, la parte de gestión como tal, y un tema que es bien importante hoy en día para ser competitivos, que son los manejos y controles de calidad. Calidad no solamente el producto, es calidad de los procesos administrativos, calidad
de la selección de personal, calidad en todos los procesos internos de la empresa, que al fin eso es lo que termina reduciendo costos y optimizando las ganancias de la empresa, que al final es lo que buscan todas las empresas, ser competitivas, rentables, y qué mejor que un ingeniero industrial que tiene esa capacidad para hacerlo. Los otros ingenieros normalmente se enfocan en su clúster, se especializan mucho en su clúster. Yo tengo ingenieros industriales dentro de mi equipo de trabajo que los tengo en control de calidad hoy, mañana los tengo en gestión de proyectos, en otro mes los tengo divinamente haciendo un tema de prospección tecnológica, y se desempeñan muy hábilmente en todos los sectores, o en el control de costos también, ¿sí? En nómina, en el manejo de recursos humanos, en control de QAQC, como digo, control de calidad, aseguramiento de calidad, y sobre todo en el control del manejo del recurso físico como tal, ¿sí? Cuando hablo de recursos físicos, no son solamente los equipos de la planta, sino son todos los equipos de logística, como de pronto en algunas empresas se utilizan camiones, montacargas, y todo ese tipo de cosas que se dan. Por ejemplo, en este momento, en la condición del COVID-2019, los ingenieros industriales son los que están llamados a optimizar los procesos para trabajar con menos gente, con menos equipos, y sin embargo seguir dando las mismas rentabilidades que la empresa requiere y que la misma sociedad está pidiendo en temas de producción. Muchas gracias, Aldemar. Ahora que lo menciona, pues no está aquí en esta presentación, pero justamente hace 2 días hablaba con un amigo que es subgerente de operaciones en una empresa. Es una empresa industrial manufacturera, pero al jefe de producción ya le llaman gerente de operaciones, porque la transformación física debe estar acompañada también por unos elementos de gestión lógicos que los mencionaba también ahí Aldemar en su intervención. Decía, bueno, tenemos permiso para trabajar, pero se ha multiplicado el trabajo en términos de retos, porque es que vale que cumplir una cantidad de protocolos y tengo que ponerle cuidado a todo eso. Así que esa capacidad, ¿sí?, de adaptación, esa capacidad y ese liderazgo que mencionaba incluso la hermana Lady, y que algunos lo han reforzado ahí por el chat, vi yo, pues es fundamental para estas temporadas, para este tipo de coyunturas. Y ahí está por ahí Henry, dijo que también era egresado, a ver si profesora Ana María, no sé si lo viste. Henry, ahí está. A ver qué nos quiere decir. Mira que a petición del público quieren adelantarse, porque mira que Aldemar está en una diapositiva por ahí más adelante y hay otras personas también que son de la UNAM. Buenas tardes. Buenas tardes, Henry. Cuéntenos, ¿dónde está usted ubicado y qué hace y cuáles son sus funciones? Sí, señor. Buena tarde. Hombre, yo estoy ubicado en el CEAD Medellín. Soy egresado de la Escuela de Administración en Gestión Industrial. Cuando yo entré a estudiar en la universidad, yo trabajaba en una empresa minera y pues quería ser ingeniero industrial, pero la primera posibilidad que tuve fue entrar a estudiar Administración Gestión Industrial. Eso en ese momento me dio a mí, me abrió las puertas para aportarle a los procesos de la mina en ese momento. Eso no fue ayer, eso fue antier. En ese momento, optimización de unos cuantos procesos que habían allá. Ya no habían sino ingeniero de minas, más que todo ingeniero de minas, porque pues por lo del proceso que se hacía, tanto en planta, como en la planta de beneficio, como en la cantera donde se explotaba el material. ¿Por qué entré a estudiar EDA? Pues porque precisamente quería ser ingeniero, pero no era la única posibilidad de ser, era estudiar a distancia. Cuando ya me di cuenta, cuando ya vi la posibilidad de profesionalizarme como ingeniero industrial, pues la universidad me dio esa posibilidad. Todo eso, ¿por qué? Porque definitivamente tanto lo que se aprendió en administración, como lo decía usted inicialmente, los procesos básicos en la parte administrativa, me lo reforzó la ingeniería industrial. A eso se agrega de que me permitió tirarme al ruedo, como se dice, y crear mi propia empresa, una empresa metalmecánica, apoyada por mi hermana que en ese momento estudiaba tecnología mecánica. Todos esos dos conocimientos, fuera de la experticia adquirida en los 10
5 o 10 años que se tuvo en la ingeniería, en los procesos industriales, me permitió a mí ser un poco más, tener una visión más holística de lo que permite la ingeniería industrial. Y aplicar, como decía yo ahorita, de acuerdo a mi objetividad, a mi conocimiento, a mi experticia, una mejor optimización en cada uno de los procesos que en su momento, por decir algo, se nos fueron presentando cuando en repuesto y servicios, la empresa que yo le digo, Metalmecánica, se fueron dando y que fueron permitiendo optimizar los procesos. Muchas gracias, Henry. Mire que Henry menciona unas palabras bien importantes que se están volviendo transversales: optimización y procesos. Las mencionó en el sector minero, luego en su propia empresa, en el sector metalmecánico. Y la verdad es que el ingeniero industrial está llamado a saber de optimización y de procesos y de diseño de sistemas. Y esas tres palabras, pues, son aplicables a una amplia gama de posibles empresas, sectores o áreas. Porque también dentro de las áreas, digamos, dentro de una empresa en el área financiera o dentro de una empresa en el área comercial, etcétera, habrá que ir a hacer procesos de optimización, habrá que tener procesos con entradas, salidas, elementos que se articulan allí para transformar una entrada en una salida y demás. Y mire que esas son claves y son de total dominio de un ingeniero industrial. ¿Vale? Muchas gracias, Henry. Sigamos entonces para que el tiempo premie. ¿Qué tenemos acá? Francisco Javier Ojeda, gerente comercial de Machinery and Energy, Caterpillar, que tiene 13 años de experiencia. Vamos a ver qué nos dice Francisco. Mi rol actual como gerente comercial para Machinery and Energy en Aruba, Bonaire y Curazao es estructurar desde ceros y gestionar el área comercial y de marketing entre las islas y su equipo de trabajo. Bueno, gestionar y coordinar, ¿no? Lo decíamos al principio. Un ingeniero capaz de entender y gestionar diferentes subsistemas, en este caso el comercial y de marketing, y esta no está hablando ya de una experiencia internacional. Sigamos, porque pues, la idea también es avanzar y llegar a otro punto en el que debemos también interactuar. Andrea Huitrago, gerente de recursos humanos, fíjense ustedes. Lo decían también por allí anteriormente. Hay que trabajar con gente. Por más automatizada que esté la empresa, hay gente detrás. Tenemos a ver qué nos dice Andrea Huitrago, gerente de recursos humanos, con más de 15 años de experiencia, sobre lo que es su cargo o qué tiene que hacer en este rol. Mi rol en la compañía tiene una importancia muy grande, ya que las compañías del sector financiero están viviendo una transformación desde el talento y desde la digitalización muy importante. Entonces tú, como gestor humano, tienes que jugar un rol muy importante de cómo logras transformar las competencias que actualmente tienes en tu compañía para lograr entrar al mundo de la digitalización y generar tanto estrés en términos de cultura y cómo logras que las compañías se orienten a ser sostenibles desde la digitalización y generen mayores ingresos desde su talento orientado a la digitalización. Es lo que el rol está cambiando en términos de exigencias, porque antes una de las mayores exigencias del rol era cómo lograr demostrar que recursos humanos o gestión humana genera valor a las organizaciones, pero ahora es cómo gestión humana logra que las organizaciones incluso ganen dinero a través de tener roles orientados a la digitalización, donde minimices la rotación, donde generes desarrollo, donde generes talento orientado a esas competencias vanguardistas que el mercado está exigiendo. Muy bien, una perspectiva diferente en un sector que no habíamos tocado hasta ahora, el sector fiduciario de valores, y en una nueva área, porque hasta ahora ninguno de los anteriores pues trabajaba en esta área. Miremos qué nos dice Sebastián Robledo, emprendedor durante 15 años, director ejecutivo y fundador de la empresa Core of Science. Es una empresa del tipo spin-off, si alguien ahí por el chat sabe que es una empresa del tipo spin-off, lo puede comentar. Pero sinteticemos en decir que es una empresa que sale de investigación. Entonces, tenemos empresas de base tecnológica, intensivas en conocimiento, y dentro de ellas hay una categoría especial que es la spin-off, o sea, sale directamente de una investigación científica. Así que, muy bien. Vamos a ver qué nos dice Sebastián, de por qué en este sector tan específico de la ciencia, un ingeniero industrial también tiene mucho que ver.
porque ese tipo de empresas de base tecnológica tienen un componente muy grande de conocimiento. Sin embargo, se necesitan personas que tengan tanto una visión de desarrollo de productos como una visión de entender las necesidades del mercado. Y esas son funciones que hace un ingeniero industrial. Entonces, fíjese que él retoma ahí en su intervención el área clásica por la que nació ingeniería industrial, desarrollo, manufactura, pero manufactura tiene asociado así producción, pero yo tengo que desarrollar lo que voy a producir, pero tengo que también integrarlo. Y esa visión, llamémoslo de alguna manera de desarrollo de producto, como él lo sintetiza, pero también con la visión de mercado, para que no haya ahí una desalineación. Entonces es bien interesante esta perspectiva. Se va validando, aquí tenemos a Mauricio Espina, fundador y gerente de la empresa Proyectiza, ingeniero y especialista con certificaciones además internacionales. Le gusta bastante el deporte y aquí tengo que hacer un paréntesis, ya que veo la foto y me acuerdo. Viendo por ahí a empresarios exitosos que han entrevistado, investigado en el mundo y empiezan a investigar su vida personal como es y hay un patrón repetitivo. Hacen ejercicio. Así que yo los invito a ustedes a que hagan ejercicio también, a que lo incorporen y que hagan de él una disciplina y sea cual sea el ejercicio, pues busquen cuál es el que le gusta, porque no todos tenemos los mismos gustos. El ejercicio da energía y el ejercicio lo ayuda a mantener equilibrado también. Así que, escuchemos. Saludos, les habla Mauricio Espina. Soy ingeniero industrial graduado de la Universidad Nacional Sede Manizales. Soy el gerente y fundador de Proyectiza SAS, una compañía especializada en consultoría y educación en temas de dirección de proyectos bajo estándares internacionales, especialista en gerencia de proyectos, con estudios en dirección organizacional de proyectos en la Universidad de Nueva York, varias certificaciones internacionales, PMP, PGMP, OPM3, y digamos que me dedico a ser consultor en transformación de sistemas de inversión y modernización de ellos para muchas compañías en América Latina. Digamos que trabajamos y apoyamos muchas compañías desde México hasta Argentina desde hace unos 11 años. Bueno, usted tiene un chip también de la internacionalización bien interesante y es un emprendimiento que nace, como muchos, en la habitación, en el garaje de su casa y luego se va ampliando. Y ya en un tema de consultoría y de gerencia de proyectos. A ver qué nos dice Yolima, que dice que es gerente de la empresa Soluciones Integrales de Ingeniería Betel, que hace consultorías y auditorías en sistemas de gestión, ingeniería especialista y magister con más de 20 años de experiencia en varios sectores. Fíjese, aquí se ve reflejado también lo que veníamos hablando, industrial, clásico, pero también servicios, salud. Hay una fuerte incorporación reciente en la última década, diría yo, en Colombia, de ingenieros industriales que están en el sector salud, llevando pues estos conocimientos a la práctica. Y agropecuario. Muy buenos días. Para mí es un placer saludarlos en este hermoso día. Mi nombre es Yolima Zenida Arévalo Quintero, de profesión ingeniera industrial, especialista en gerencia de recursos humanos y maestría en prevención de riesgos laborales. Tengo experiencia profesional de 20 años, fecha en la que salí graduada como ingeniera industrial y me he desempeñado en diferentes sectores económicos, como son el industrial, el de servicios, salud, agropecuario, laboratorios de metrología y actualmente en la parte de consultorías. Mi cargo actual es gerente de mi propia empresa, Soluciones Integrales de Ingeniería Betel, dedicada a realizar consultorías y auditorías en sistemas de gestión. Sistemas de gestión, nuevamente, ¿no? Sistemas y la palabra gestión. Por ahí veo que están pidiendo como la asistencia, estaba más adelante, pero bueno, se las voy a adelantar. Esperemos que no sea porque se van a ir. Esperemos que no estén aburridos y que ahí mando el enlace de, a ver, espérate aquí que lo estoy enviando mal a todos. Enlace de asistencia, ahí por favor lo acabo de pegar en el chat para que vayan diligenciando. Mientras que avanzamos escuchando acá a la subgerente logística con 22 años de experiencia, Lina María Ochoa. En el radar, una empresa que quiero mucho, por eso hay
varios personajes allí de rango, desde el recién egresado hasta la gerente logística, que hace que cuando el gerente sale, pues queda de gerente encargada, y con la cual pues tuve la oportunidad de trabajar en el doctorado unos temas de investigación con ellos. Miremos qué nos dice acá Lina. Soy Lina María Ochoa Restrepo, ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, con 22 años de experiencia como ingeniera industrial, trabajando siempre para la misma compañía, que es Herramientas Agrícolas S.A. Erragro, de la ciudad de Manizales. Actualmente me desempeño en el cargo de gerente de logística. A lo largo de los 22 años de experiencia, he trabajado en áreas como la de calidad y calidad integral, sistema de gestión, más calidad de producto y de proceso. También estuve 9 meses en lo que es la gerencia o subgerencia pues de taller y mantenimiento. Y de ahí ya hice el cambio al área de logística, desempeñándome en ella los últimos 11 años. Bueno, los últimos 11 años en logística, y miren este caso particular, que es a veces atípico en el contexto colombiano. Casi que nazco, me desarrollo, y diría yo que en ingeniería hasta va a terminar pensionándose también en esta empresa. Todavía existen de esas empresas que le apuestan a esto. Y muy bien. Ya están firmando todos, entonces por favor allí diligenciar la asistencia, va a colocar. Mientras que ya pasamos al tema de retos. Vamos a pasar aquí al tema de retos. Escuchemos a Laurín Gisela antes porque tiene un nombre, yo quiero aprovechar aquí bastante interesante. Cuando yo vi Senior Risk Advisory, resulta que en empresas, y esta de Lloyd & Touch pues es extranjera, y en otros países como en Canadá, acostumbran para empoderar a su gente ponerle nombres bonitos a los cargos. Hablaba yo con una amiga que trabaja en un banco en Canadá, mi nombre, o sea, cuando yo leo mi nombre y lo pongo en la hoja de vida, pucha, yo soy como la líder, la que manda aquí, pero en el fondo yo no tengo ni nombre de escritorio. Y es una estrategia también a veces para potenciar, para motivar y empoderar. Y desde el mismo título del cargo está le diciendo a la persona usted para dónde va. Pero claro, nosotros en Colombia, ¿cuáles son nuestros cargos típicos? Supervisor, supervisa, un policía, no planifica, no, solo supervisa. O auxiliar, o sea, para cuando alguien grite auxilio, socorro, ¿cierto? Entonces mira que alguna vez estaba yo en una empresa haciendo uno de los proyectos y había un supervisor que además no era supervisor, era el gerente de toda una sección bien grande y se iba a ir de la empresa solo porque su nombre del cargo era supervisor. Y entonces yo le dije, no, pero usted cómo se va a ir, bien valorado. Así que hablé con las directivas en su momento. Muchachos o señores, pues fíjense, no, pues obviamente no puedo revelar el nombre de la persona, pero sí decir, acá en esta empresa hace falta un cambio de nombre a los cargos porque queremos ser innovadores. Pero queremos ser también, queremos que la gente haga una cantidad de cosas. ¿Y qué nombre tienen los cargos? ¿Qué tanto el nombre del cargo lo está empoderando? O sea, fíjese que usted le pone un nombre a un cargo y ya de entrada se ahorra un esfuerzo porque le empieza a pesar a la persona en esa conciencia. Pucha, yo soy el gerente de no sé qué, o soy en este caso una senior risk advisor. Miremos qué hace entonces Lauren Gisela Martínez. Tiene un trabajo de campo en la ejecución de los proyectos. Normalmente prestamos servicios de levantamiento de procesos y procedimientos, auditoría interna y alistamiento y testing de controles SOX. Levantamiento de procesos y procedimientos. Y miremos por qué un ingeniero industrial es una persona idónea para hacer este cargo. En el área que me encuentro en Deloitte, la mayoría de personas son contadores. Sin embargo, contar con ingenieros industriales es clave, dado que por nuestro enfoque integral aportamos a un mejor entendimiento de procesos, lo que se refleja en la calidad de los entregables al cliente. Dice ella que está en medio de un área dominada por contadores y que con su visión de ingeniería industrial ha podido, pues cierto, hacer una mejor integración de los procesos para dar resultados de mejor calidad. Muy bien. Y eso concuerda con cosas que ustedes han ido allí poniendo en el chat durante lo que llevamos de la sesión. Entonces, nuevamente invitación, por favor, diligencien la asistencia. Sí, allí vamos a pasar un poco a hablar de los retos del siglo XXI.
Acá empecemos hablando de la productividad como un reto, porque también está en el ADN de las empresas y del ingeniero industrial. Y dice acá esta gráfica de la OCDE, que si miramos prácticamente ni aparecemos en la gráfica porque estamos por allá en la cola. Nos muestra que países muy pequeños como Luxemburgo, o un tanto más grandes como Noruega, están en la cúspide de productividad y ahí se van yendo. Hasta un promedio que está reflejado en la línea azul, promedio de 40.3, y se viene, y por acá México aparece de último en la gráfica, Colombia ni siquiera alcanza a aparecer. A ver, alguien que me diga, ¿cómo se mide la productividad o cómo entienden la productividad? Puede ser alguien que lo diga así mediante voz o que lo escriban allí. Mientras que yo me tomo otro sorbito. Muy bien, miremos cómo mide la productividad la OCDE. Una palabra clave que quiero que se lleven ustedes de esta conferencia. Valor. Productividad igual a valor de los bienes y servicios producidos en un periodo de tiempo dividido las horas hombre utilizadas para obtenerlo. Como quien dice, yo puedo mejorar la productividad de tres formas. Minimizo las horas hombre utilizadas. O sea, disminuyo el denominador, pero también cómo puedo aumentar la productividad, maximizando o aumentando el numerador, o una combinación de ambas, ¿cierto? Entonces, estos países que aparecen aquí punteros se han encargado o se han focalizado más bien en el numerador, ¿sí? Lo cual no quiere decir que el denominador sea para descuidarlo. Pero eso hace que explique cosas como esta. Y vamos a poner un ejemplo como, aquí muy, muy latino. Alguna vez leía yo este titular en el periódico El Portafolio. Un argentino produce casi lo mismo que cuatro colombianos. ¿Sí? Y entonces después salen los políticos a decir que es que somos improductivos y cantidad de cosas y a tomar políticas. Yo pues sí. Eso como que le trae a uno básicamente a la idea, o a muchos le trae la idea, ¿no? Pues los colombianos somos perezosos, los argentinos vuelan. Y aquí les voy a poner un ejercicio para que miremos con la fórmula anterior, recuerden la fórmula anterior, que productividad es igual a valor de los bienes y servicios, tómenle pantallazo, anótenla en su agenda para que haga el ejercicio, dividido el número de horas hombre utilizadas. Suponga usted entonces que un argentino produce 100 empanadas en 11 horas y las vende a $1 por unidad. Mientras que un colombiano produce la misma cantidad en 8 horas y las vende 800 pesos colombianos por unidad. Les pregunto yo a ustedes, ¿quién fue más eficiente y quién fue más productivo? Y de una vez, no solo quién fue más, sino cuánto le dio el cálculo. Vamos ahí para que también se animen un poco a rayar y aplicar estos conceptos, a ver quién fue más eficiente, quién no fue más productivo. Y entonces, ¿quién fue más productivo? ¿Cuánto le dio la productividad para que diga que sea más productivo? Y ahí la profesora Ana María se pone alerta para ver si alguien levanta la mano o si esperamos en el chat. En el chat, por favor, confírmeme al menos si alguien está haciendo los cálculos para esperarlo o le damos de una vez la solución. Profesora Ana María, ¿qué opinas tú ahí a simple vista? Si algún desprevenido que no fue a la universidad lee ese título de esa revista, de esa noticia, y además lee los datos que estamos dando, pues entonces, ¿qué conclusión puede sacar así sin hacer mayor análisis? Dice Helen que devuelva que la... Que el argentino... Qué pena. Sigue Ana María. Alguien me estaba pidiendo que volviera a la diapositiva, allí la vuelvo. Tranquilo, que el argentino fue más productivo, más eficiente, perdón, pero el colombiano más productivo. Bueno, eso dice la profesora Ana María, y miremos a ver qué parece que hay ahí alguien que está haciendo cálculos. A ver, ¿quién fue más? Dice la profesora Ana María que el argentino fue más productivo. Muy bien, esa es su lectura de los hechos. Está fácil el cálculo, ingenieros. Siendo ya las 5:35. Entonces, vamos a decir que efectivamente el argentino fue más productivo, pero miren ustedes que el colombiano se demoró menos, o sea, 8 horas hombre versus 11 horas hombre, es decir, el argentino se tomó más tiempo.
Sí, pero ¿qué pasa? Que el argentino vende la empanada a un precio diferente, le agrega más valor. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, pues evidentemente fue más productivo argentino, casi pues cuatro veces más, como dice el titular, pero no necesariamente fue más eficiente. Entonces, la combinación de eficiencia con valor en el concepto de productividad moderno, ¿vale? Dólar es más caro también, pero también en la Argentina le meten más conocimiento a las cosas. Yo recuerdo cuando era estudiante de ingeniería industrial hace 15 a 20 años, por ahí en ese lapso, y en esa época hacíamos un proyecto y le escribíamos un email que era dificilísimo de escribir a una empresa argentina productora de máquinas para hacer empanadas. Y lo que nos mandaba de información era increíble. Para hacer hace 20 años atrás era increíble. Y digamos que entonces, simplemente también reforzar que el valor también depende del conocimiento añadido que tienen ahí sus productos y servicios. Muy bien. Debido a los mercados también, yo diría que nuestros líderes y dirigentes simplemente han tomado decisiones de mano de obra barata. Y entonces, pues la mano de obra barata busca minimizar el denominador, muy bien, y también, pero no mucho maximizar el numerador. Ya lo habíamos hablado, digamos que hay otro reto, ¿sí? Si el reto anterior era entonces, el reto anterior era mejorar la productividad empresarial y regional, ese es el reto. Hay otro reto y es desarrollar capacidades distintivas para poder agregar valor. Miremos qué nos dice en este caso Iván sobre este tema. Actualmente el principal reto que tienen todos los ingenieros industriales, sin importar el área, el cargo, la empresa donde estén, es demostrar de que somos personas capaces de desempeñar cargos de alto valor. ¿Por qué? Porque lastimosamente en este momento es una de las carreras más populares en Colombia y por lo tanto en el mercado, es decir, la cantidad de personas ingenieros industriales son altas y no todos igualmente capacitados y pueden dañar mucho la imagen del mismo. Mira, una cosa interesante, que es una de las carreras más, digámoslo así, que más se ve en el mercado, y sí, efectivamente, hay mucho ingeniero industrial. ¿Por qué tiene que diferenciar usted? Por desarrollar capacidades distintivas para agregar valor. Mientras que Erika dice que pues usted vende las empanadas más caras debido a los mercados, probablemente, quién sabe si las puede vender. Pero es que no es un tema, Erika, de que voy a duplicar el precio, porque sí, es un tema porque hay valor adentro. Yo no duplico el precio de la nada, ¿cierto? Entonces, nuestros productos, a veces lo vemos con las materias primas, se van todas como materias primas al exterior. ¿Le añadimos algún valor? No, se lo están añadiendo otros, que luego la transforman, le agregan valor y pueden vender más costoso. Entonces, digamos, claro, no es un tema de que dupliquemos el precio así a rajatabla o tripliquémoslo. Es un tema de que hay que pensar en el valor. Esa es la palabra que quiero que se lleven, valor. ¿Cómo crear valor? Capacidad de adaptación, flexibilidad. ¿Qué nos dice Miguel? Que este es bien interesante, este comentario. Digamos, en mi cargo, el mayor reto que se tiene, pues, y que yo tengo hasta el momento, es conocer más técnicamente acerca de los metales y de toda la parte técnica del proceso y de las materias primas. Creo que es el reto más importante y más grande que se tiene actualmente en el cargo. Este tiene un reto bien interesante, capacidad de adaptarse y flexibilidad. Claro, en la universidad como ingenieros industriales algo vemos de materiales. Pero miren lo que él está diciendo ahí, aquí por la naturaleza de esta empresa me toca empaparme más, me toca ir más allá y empezar a entender una cantidad, meterme casi que en el mundo del ingeniero metalúrgico, porque hay ingenieros metalúrgicos, o sea, se formaron para esa área. Entonces, ni se diga de la capacidad de adaptación y flexibilidad en estos tiempos de COVID, que ya lo mencionábamos. Una capacidad bien importante y que por tanto es un reto del ingeniero industrial del siglo XXI, desarrollar esas capacidades. Miremos a ver qué dice Francisco cuando hablamos, el mundo ya está hablando de trilingüismo. Miremos a ver qué nos dice Francisco. Una vez finalizada la etapa de estudios, es necesario especializarse, tener un segundo idioma como mínimo y tener experiencia práctica en campus donde deseemos tener capacidades de desarrollo profesional. Para tener el rol actual, ese fue el camino que tuve que recorrer. ¿Y ahora qué le dice Francisco
al que se va a graduar o al recién graduado? Como ingeniero industrial, el principal reto que debemos entender una vez finalizamos la etapa de estudios es entender que allí empieza realmente la etapa de formación. Debemos especializarnos, debemos contar como mínimo con un segundo idioma y tenemos que profundizar en las capacidades prácticas, no solo teóricas, con las que nos hemos desarrollado en la universidad. Ok, una vez se termina hay que empezar a especializarse y eso entonces varias intervenciones anteriores nos han hecho caer en la cuenta de eso. Realmente tenemos una buena cantidad de conocimiento, pero cuando salimos es que empezamos a especializarnos. Traemos algunas habilidades distintivas, sí, pero en la práctica vamos a especializarnos. Y dice él, como mínimo dos idiomas. ¿Qué opinan ustedes del tema y qué tanto es un reto para usted el bilingüismo? Es que el mundo ya está hablando de trilingüismo y yo no sé, en Colombia no he visto las últimas estadísticas. Quisiera que ustedes me digan a ver qué opinan de ese tema y cómo va con el bilingüismo. Ok, entonces damos la palabra a Emerson Uzcategui. Por favor, activar el micrófono y dar su aporte en la charla. Muy buenas tardes. Mire, con respecto a lo del bilingüismo, sí es importante ahorita en estos momentos, ya que por lo menos yo estoy trabajando en una compañía de hidrocarburos y en ella, para poder avanzar, nos están pidiendo que seamos bilingües. Esto no solamente con el tema monetario, económico, sino adicionalmente es de cargo, ¿sí? Entonces, es una empresa que si nos están solicitando una presentación en qué hicimos en el periodo que hemos estado laborando de un, podría decirse, de un curso a otro, ¿sí? De un tiempo laboral a otro. Y ya para ir subiendo de grado, nos están exigiendo que debemos tener el idioma inglés, que pues, como el gerente nos lo dijo, me lo dijo en una conferencia o en un curso que tuve, es un idioma que está en todo el mundo y que es importante para nosotros podernos desempeñar y seguir avanzando en la compañía. Ese es mi punto de vista por lo que vivo dentro de la compañía. Ok. Si le entiendo entonces, qué pena, le contrapregunto. Usted se está sintiendo presionado en este momento y está viendo, digámoslo así, comprometida su futuro en la empresa si no mejora el tema del inglés, ¿o ya lo tiene dominado? No lo tengo totalmente dominado, pero no es una, o sea, sí es como una presión, porque pues obviamente es un idioma que es de constancia para poderlo desarrollar, ¿sí? Pero también es una, no es solamente para esta empresa, sino se está viendo en todas las empresas a nivel de por lo menos de las compañías de petróleos. Usted es bilingüe, usted avanza mucho más rápido en esa empresa, ¿sí? Entonces, es una necesidad. Yo lo veo como una necesidad ya de ser bilingüe, de tener tanto el español como mínimo el inglés. Ya de ahí para adelante el idioma que venga. Ok, ahora le damos la palabra a Erika Montoya. ¿Puede activar el micrófono, por favor? Hola, yo pienso respecto a ese tema que es muy importante. Pues es bien importante tener un acceso a mejores salarios, pero la habilidad de tener un segundo idioma abre como la mente a encontrar una literatura diferente, a poderse comunicar con otro tipo de empresas que no solamente sean latinoamericanas o españoles, e ingresar a otro tipo de mercados donde podamos tener un intercambio comercial más interesante, porque igual el mundo está globalizado, la prueba está de que está globalizado, que en ese momento en todo el mundo hay coronavirus, por ejemplo. Y es un reto pues importante empezar a fortalecer el idioma. El año pasado yo tuve una experiencia de 6 meses en otro país aprendiendo y entre todo lo que aprendí que aquí en Colombia hay muchas herramientas para aprender y que nosotros no las usamos. Incluso hay cosas que son en inglés, a uno todo el tiempo en el colegio le martillan y con todas las herramientas que tenemos era para que el país en verdad sí cumpliera la meta pues que tenía el gobierno anterior de que Colombia fuera bilingüe.
pero nosotros, digamos que por la pereza, porque la comunicación siempre ha sido en español y eso, no desarrollamos el cerebro para hacer del idioma inglés o otro idioma una herramienta que nos sirva a nivel laboral. Muchas gracias. Ok, aquí por el chat. Perdón. Por el chat, Tatiana Vera pide la palabra. No sé si la escuchamos primero y al final hacemos la retroalimentación. Tatiana Vera, ¿puedes activar el micrófono? Hola, buenas tardes. Gracias, profe. Gracias a todos. Según mi experiencia, creo que el inglés es súper básico en ingeniería. Me trabajo en construcción y muchas de las normatividades que trabajamos para maquinarias y demás, manuales y todo, vienen en inglés. Siempre estamos sujetos a normatividad extranjera. Prácticamente creo que lo que hacemos aquí es convertirlas. Entonces, creo que estábamos muy quedados en el tema de exigir este tema de ser trilingües, bilingües. Porque pues prácticamente todo lo que está afuera en cuestión de procesos y demás en otros países en Latinoamérica venimos a aplicar. Eso pues, quería decir. Muy bien, muchas gracias. Hay unas intervenciones muy interesantes en el chat. Por ejemplo, dice Víctor que es por muchas cosas más. Y claro, es por muchas cosas. Aquí nos acaba de mencionar Tatiana, por ejemplo, un tema muy laboral. Yo a veces tengo que leer normatividades o cantidad de cosas que a veces están traducidas, a veces no. Pero Erika decía una cosa muy interesante, y es que me ayuda también a abrir el mundo. ¿Por qué? Porque así yo puedo acceder a literatura que está en otro idioma. Y dice un dicho por ahí, que es cierto, pues, la mejor literatura está en inglés. Un chino, para que lo lean, pues, escribe en chino, pero también escribe en inglés. Porque usted, colombiano que habla español, no se va a ir a estudiar chino. Ni el chino se va a ir a venir a estudiar español, sino que hay un lenguaje que usted no sonó, que es el inglés. Y eso nos abre profundamente, nos permite acceder a conocimiento que está en ese idioma y que para leerlo, pues tengo que comprenderlo. Pero también para el mundo de los negocios. Hace poco, bueno, estoy acá en este momento desde una vereda en un pueblo y aquí en medio del eje cafetero y tengo un proyecto ahí a 7, 8 años. Para el cual ya hay conexión con un noruego. Yo tengo una parcela muy pequeña, pero si le trabajo al café convencional es pobreza, pero si le agregamos ciertos distintivos que estamos ahí detrás, lo vamos a poder vender a buen precio y procesado. Y entonces, ¿cómo hablamos con este noruego? Pues él no sabe español, yo no sé noruego, pero pues ambos sabemos medianamente el inglés. Así que es un reto. El mundo ya está hablando de trilingüismo y creo que en Colombia todavía no hemos podido ni con el bilingüismo. Así que hay que mirar eso y no dejarlo de lado, ¿sí? Porque sea usted para una empresa grande, pequeña, en cualquier sector, en cualquier momento va a estar perdiendo oportunidades por ello, ¿vale? Muy bien, entonces también se necesita la capacidad de ubicarse en las fronteras del conocimiento. Y por eso, en unas profesiones más que otras, usted va a la universidad y si no vuelve a estudiar, por lo menos autónomamente al menos, pues es como difícil. Usted tiene que estar persiguiendo esas fronteras del conocimiento que todos los días se expanden. Yo le pregunto si usted va donde un dentista que le saque una muela y se da cuenta que la última vez que se actualizó y estudió y formó fue por allá en 1960. A lo mejor le termina sacando las muelas sin anestesia, ¿cierto? Yo no, o donde un médico, un cirujano. Entonces, eso nos pasa en todas las carreras. Hay que leer mucho. Un buen profesional es un buen lector. Y los más exitosos así lo han demostrado y también lo dicen las investigaciones. Cuando se ponen a estudiar el perfil de estos profesionales exitosos que se han hecho exitosos, bien sea por emprendedores que tienen su empresa o porque son gerentes. Un gerente es un empleado de otra empresa, al fin de cuentas, es un empleado. Y toda esta gente pues que se va ganando como un estatus allí en el mundo y se empiezan a dar cuenta que es gente muy lectora. Esa es otra característica. Así que los animo a leer. Claro, en unas profesiones más que en otras de pronto se demanda, pero en general en todas es un reto. Miremos a ver qué nos dice acá en esta intervención. Bueno, y en cuanto al tema de los retos, al igual que en todas las profesiones, es
toda la dinámica que se está dando con la generación de conocimiento tan rápido, nuevo conocimiento, todo el cambio que se viene presentando, las nuevas formas de, digamos, de consumir de los seres humanos y de la nueva forma de producir o de trabajar en equipo de los seres humanos. Allí hay un reto muy fuerte para el ingeniero industrial y para cualquier profesión. Un reto muy fuerte para el ingeniero industrial y para cualquier profesión. Está mirando ese conocimiento que avanza. Así que entonces también hay que tener un reto. El reto es desarrollar capacidades para entender y adaptarse a los cambios del contexto y sus implicaciones prácticas. Fíjense que hemos pasado por tres eras en la historia de la humanidad, la era agrícola, la era industrial, y estamos actualmente en lo que muchos denominan la era del conocimiento. Y esto trae implicaciones claras. Por ejemplo, cuarta revolución industrial, algunas de sus manifestaciones, fábricas inteligentes, interconectadas, esto es una cantidad de cosas, aprovechamiento del internet y tecnologías avanzadas. Y miremos acá qué nos dice Jair, que rescata algo bien interesante y por eso lo puse en esta diapositiva, que es coordinador de eficiencia operacional en producto ramo. Bueno, aquí tengo un vaso de leche en el momento y me antojé de un ramo. Vamos a ver qué nos dice. La evolución tecnológica de los últimos años es una oportunidad bien importante para la gestión de información y es un reto para el ingeniero industrial estar siempre a la vanguardia de dichas tecnologías, de tal manera que pueda entenderlas y aplicarlas con el mayor valor agregado a la organización. Y así constituir una base confiable de información para la toma de decisiones. Es muy importante tener claro que no siempre la última tecnología es la que nos va a dar el mayor valor agregado, pues dependemos de la configuración o de la naturaleza de la organización. Y ahí es el papel importante de un ingeniero industrial, quien sabe, conoce integralmente toda una organización, todo un sistema de información, toda la base de la gestión de información, para apuntarle siempre al mayor valor agregado, a la mayor productividad de nuestros sistemas de información y, por ende, a mejores decisiones para la misma. Entonces, estar a la vanguardia, conocer, pero también entender y saber cuándo hay que implementar una tecnología u otra, porque el mundo también está lleno de casos en los cuales una empresa compró lo último en guaracha, como se dice popularmente, la última tecnología, lo último que salió y se quebró. Claro, es que el sistema es un sistema de partes interconectadas y la tecnología es una de esas partes, no la única. Y a veces entonces pensamos que solo por comprar una tecnología ya todo va a ser una mejora continua, un éxito, y el mundo está lleno de casos de los que se compra la mejor tecnología, la última, y termina la empresa quebrándose. Así que dice acá pues que no siempre es la única solución. Y hay que, eso lleva a entender el sistema y sus partes. Ser un estratega, crear valor y capacidades distintivas. Un estratega es aquel que sabe combinar el pensamiento estratégico, pero no solamente se queda con el pensamiento ahí, ¿cierto?, dando vueltas, sino que es capaz de articular planeación y llegar a estrategias concretas para crear valor y capacidades distintivas. Así que un reto del ingeniero industrial del siglo XXI es ser un verdadero estratega. Y eso pasa no solamente por tener liderazgo, pasa por otra cantidad de cosas. Mañana justamente tengo una conferencia para un proyecto que estoy haciendo con empresas. Me paso aquí, ¿ya? En el que vamos a hablar de pensamiento estratégico y estrategia corporativa a las 9 de la mañana. Como parte de un proyecto con estudiantes también y aplicado ya en empresas. Tema bien importante. Pero también el desarrollo de soluciones que contribuyan a la sostenibilidad cada vez más. ¿Qué es la sostenibilidad? El equilibrio, llamémoslo, entre tres frentes, el económico, el social y el ambiental. Aquí donde está esa intersección, podemos hablar de una verdadera sostenibilidad. No es sostenible algo que me dé ganancias pero que dañe el medio ambiente, ¿sí? O que destruya la parte social. El verdadero equilibrio de la sostenibilidad, y eso en el mundo, para que ustedes lo tengan presente, en el mundo se habla del triple bottom line. ¿Cómo llegar a ese equilibrio? Realmente es un reto para un ingeniero industrial y casi para cualquier ingeniero. Aquí vamos llegando ya al final, entender y ayudar al sector servicios. Esto ya lo hemos mencionado desde el principio, pero ya se habla de gestión de las operaciones y de la servitización de la industria manufacturera. Es decir, que la industria manufacturera sin un chip de inservitización, pues también está un poco amenazada en términos de éxito. Es decir, solamente ofrecer un producto sin servicio frecuentemente en este contexto de hoy
puede que funcione a corto plazo, pero realmente la tendencia es hablar de servitización de las industrias manufactureras. Por último, les dejo el estudio o el reto del que estudia y trabaja. Con este meme, justamente trato de mostrarles, porque hay muchos de ustedes que están estudiando y trabajando en este momento. Yo también pasé por ahí, ya en maestría, en pregrado, un poco en el doctorado, pero hay que hacer el esfuerzo. Nadie está obligado a formarse, pero lo mejor es hacerlo. Pero hacerlo implica un doble esfuerzo. Así que estudiar y trabajar no es fácil. Entonces los invito y los motivo para que den todo de sí, para que sigan adelante. Y los estudiantes que están ahí por ahí, que de pronto a veces tienen algún tipo de traspiés, pues se levanten y sigan, porque realmente es complejo. Es una labor loable realmente. Lo ideal sería que todos nos podamos dedicar a estudiar y a formarnos en ese proceso tan importante. Pero estamos en Colombia, a veces no siempre es posible. Esperemos que las futuras generaciones lo puedan hacer, porque vale la pena dedicarse solo al proceso de formación. Sin embargo, pues es lo que hay. Conclusiones, entonces, para que ya cerremos acá esta sesión. La ingeniería industrial tiene su génesis en las necesidades provocadas por la primera y segunda revolución industrial. Inicialmente estuvo muy focalizada en la gestión de la producción a nivel de planta, estudio de tiempos y movimientos, división de trabajo, estándares, desarrollo de experimentos para mejorar esa gestión del taller en producción y otras cuestiones muy ligadas pues a ese fenómeno. Pero actualmente, si bien se conservan esas preocupaciones porque siguen habiendo talleres de producción, siguen habiendo fábricas, sistemas de producción, pues también se ha enriquecido y el hecho de que ya vayamos en la cuarta revolución industrial, también es a su vez un reflejo de que la ingeniería industrial como profesión se mantiene viva, vigente y pertinente. ¿Vale? Si alguien quiere añadir algo para cerrar, bien, muchas gracias por su atención. Recuerden ustedes entonces diligenciar la asistencia, ahí está. Profesora Ana María, para que modeles ahí la última parte, si hay más intervenciones. Es todo lo que traemos para hoy, preparado pues con gusto y con mucho esfuerzo, porque ver aquí abordar a tantos profesionales, se quedan muchos por fuera, hay gente de la UNASI, etcétera, pero entonces la idea era traer aquí a colación un tema, no hablado desde la propia opinión, sino también desde la consulta y desde la investigación documental y práctica. Miremos a ver quiénes están ahí en la práctica. Gracias, ingeniero Jorge. Estamos muy agradecidos con usted por la charla educativa del día de hoy. Esperamos que todos los asistentes hayan disfrutado de esta conferencia, hayan podido enriquecer sus conocimientos y además sustraer nuevas enseñanzas para aplicar tanto en su vida como estudiantes como en su vida laboral. Doy la palabra a la ingeniera Lida Vega, quien es la directora de curso encargada del cierre de la conferencia. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Mucho gusto. Con gusto a todos, también los que están escribiendo en el chat. Darles las gracias al ingeniero Jorge por su colaboración con esta información tan importante que nos da y la motivación que les da a los estudiantes para continuar su proceso académico en ingeniería industrial. A la ingeniera Ana María por su colaboración también y pues a todos los estudiantes esperamos que hayan disfrutado todo este conocimiento que nos permite conocer a fondo nuestra propia carrera y pues esperamos contar con ustedes en los próximos eventos que realicemos como docentes de la cadena industrial. Muchísimas gracias a todos, gracias por su participación y que tengan una feliz noche. Bueno, feliz noche y permítame, si me lo permiten, resaltar este último mensaje de Grady Milena. Aprendí mucho y está en primer semestre. Muy bien, la idea es que también usted cuando empiece a estudiar verifique si está en la carrera que es su vocación o no, porque muchos casos conozco y se han dado y están hasta documentados de gente que en octavo semestre ya para terminar entra en crisis existencial. Así que este tipo de espacios en el curso de la introducción a la ingeniería, pues también sirve para eso. Miren ustedes y validen ustedes con lo que se les acaba de presentar, si están en la carrera que es. Y si creen que no, no tengan miedo, cambien de carrera y no se dejen presionar de la familia, que muchas veces terminan es perdiendo plata y dinero y tiempo. El tiempo sí no se recupera, el dinero sí, pero busquen su verdadera vocación. Ok, antes del cierre queremos darle la palabra a la ingeniera Andrea Barrera, que está solicitando, entonces, la escuchamos. Ingeniero Jorge Andrés
y compañeros, muchísimas gracias por el evento. Sin lugar a dudas, también agradecerles a los colegas que nos colaboraron en esta parte de responder a las preguntas orientadoras para el desarrollo de la conferencia. Apoyando también lo que tú decías, ingeniero Jorge, yo tengo a cargo el curso práctica profesional y a veces es triste ver que llegan los estudiantes sin tener idea de qué hace un ingeniero industrial, cuáles son sus campos de formación, cuáles son sus áreas de desempeño. Creo que con esta conferencia que acabas de dar, los ubicas un poco más y hablando pues también un poco de lo que venimos desarrollando en la renovación del registro calificado, son elementos significativos que nos permiten a nosotros proyectar nuestro programa académico por los siguientes 7 años con una visión holística y perspectiva de lo que hace un ingeniero industrial no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, muchísimas gracias por esta visión que acabas de darnos y sin lugar a dudas nos vamos muy contentos con esta visión. Sí, bueno, con mucho gusto, reitero, y a todos ustedes por la participación. Ya esperamos entonces a que alguien va a cerrar la sesión. No soy el anfitrión, así que me despido. Feliz noche. Me voy a trotar porque no me puedo acostar hoy sin hacer algo de ejercicio. Ok, muchísimas gracias a todos. Ingeniero Jorge, nuevamente nuestro agradecimiento. Deseamos éxitos a todos y una feliz noche.